Señora Irma Shelton, paren de mentir. Tengan vergüenza en esa cara. Si usted, dicen que Irma está súper deprimida y súper avergonzada. Si usted tiene vergüenza de verdad, pida la baja del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Discúlpese públicamente y renuncie. Deje de ser una mentirosa. Siga repasando inglés a la gente que se quiere ir del país, que va a ir para la frontera de México. Siga repasando el inglés en su casa, señora Irma Shelton. Basta ya de engañar a la gente. Esta gente son tan mentirosas, señores. Esta gente son tan mentirosos patológicos que hoy ha salido otra mentira más de la plataforma Cuba Debate. Periodistas serios, periodistas que están ofendidísimos con lo que yo digo en este programa, las plataformas que dijeron que aquí lo que se había armado con Almagro era un vodevío, que nosotros somos farsantes, que nosotros mentimos, que nosotros manipulamos. Bueno, déjame decirte, Cuba Debate, que los agarramos, ¿ok? I got you. Mira, Cuba Debate ha publicado esta foto de una señora enferma, contagiada de coronavirus, dándole un tierno beso a un médico italiano, a un médico en Italia. Cuba Debate, por supuesto, ansiosos y desesperados por resaltar frente al mundo los beneficios de las misiones médicas, tal y como le pusiera el titular nuestra querida amigo, nuestros amigos de Cibercuba, que parece que se quedaron sin titulares en Cibercuba, que dice que el evento de mayo 7 resaltó a Almagro los beneficios de las misiones médicas. Adentro aclaraban que eran los beneficios para la dictadura, que Almagro criticaba y resaltó cómo lucraba la dictadura. Pero afuera, el titular, usted lo lee nada más y parece que Almagro habló bien de la dictadura. Pero bueno, nada, es que seguramente Cibercuba, como ha recortado tanto presupuesto y tantos trabajadores, mira, programa Otaola analiza los beneficios de las misiones médicas cubanas. ¿Tú viste? Los beneficios. Cuando le pregunté a Mazorra, uno de los fundadores de Cibercuba, me dijo, no, pero adentro está aclarado. Ay, qué gracioso, qué gracioso. Yo te digo a ti, seguramente, bueno, Cibercuba estaba pidiendo dinero para que le ayuden a seguir publicando. Hijo, si van a seguir publicando esto, mejor que dejen de publicar. Te digo la verdad, porque con tantas aristas que ustedes hagan este titular, que a todas luces, a quien único beneficia es a la dictadura, ahí te lo dejo también, Cibercuba, porque es que de verdad estamos rodeados y no es de agua. Bueno, la prensa oficialista miente porque esta foto que publicó Cuba Debate diciendo que era un médico cubano ha revuelto en Italia a todas las redes y hoy se sabe que esta señora besa a un médico italiano. No es un médico cubano. Otra forma de manipulación, otra forma que desde aquí desenmascaramos, criticamos y repudiamos enérgicamente, como diría Bruno Rodríguez, todas las mentiras y todas las manipulaciones a las que someten al pueblo de Cuba a diario. Si los periodistas del sistema informativo de la televisión cubana tuvieran un mínimo de prestigio y de moral, lo menos que podrían hacer, señora Irma Shelton, es respetarse y no permitir que la agarren para decir estas mentiras.